Bueno, pues aquí tenemos a otra candidata que dice, me ha contado también, porque yo hablo con ellas antes, que quiere ser fallera mayor infantil de Valencia. Sí. Sí, ¿verdad, Sandra? Sí. ¿Estás por eso aquí? Sí. Pues vamos a conocerte. Vale. Sandra, ¿qué más? Aliño Mocholi. ¿De La Falla? Eugen Jiménez y Costa. ¿Sector? Puebla Chal Sur. ¿Agrupación? Puebla Chal Sur. Sí, señor. Dime tu fecha de nacimiento. 29 del 1 del 2006, quiere decir que tienes ahora 11 años. Sí. Bien. Dime cómo se llaman tus padres. Begoña y José. ¿Y tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llaman? Jorge. Jorge, ¿qué edad tiene Jorge? 14. 14, mayor que tú. Sí. Le mandamos un saludito a Jorge. Cuéntame cuántos años eres fallera. Desde los 2. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Ellín Pedro de Luna? Sí. Tu falla creo que tiene el casal allá detrás que da la huerta, ¿verdad? Sí. Sí, ya sé dónde lo tienes. Dime a qué cole vas. Albamar. ¿A qué curso? Estaba en quinto y ahora voy a pasar a sexto. ¿Has aprobado todo? Sí. ¿Has estudiado bien, eh? Sí. Qué todos guay. Sobresalientes. ¿Todos sobresalientes? Todo. Impresionante, todo sobresaliente, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues tú fuiste fallera mayor infantil. Sí. ¿Por qué? Porque me hacía mucha ilusión, era mi sueño desde pequeñita y mi hermano había sido 2 veces y mi madre también había sido, entonces ya me tocaba a mí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado este año de ser fallera mayor infantil? La presentación y la ofrenda y todos los amigos que he hecho. Y todos los amigos. ¿De qué iba La Falla, te acuerdas? Sí, de no tirar basura al mar. Ah, qué bueno. ¿Quién la hizo, el artista? Pansa. ¿Pansa? Bien, bueno, buen tema, buen tema. ¿Tienes alguna actividad extraescolar? Sí, natación. ¿Nadas? Sí. Qué bueno. Bueno, pues dime tu comida favorita. Los espaguetis. ¿Una serie de televisión? Jessy. ¿Un cantante o grupo favorito? David Bisbal. David Bisbal. ¿Y una canción favorita? Antes que no. ¿Antes que no? Que sí. ¿Sí o no? Que no. No. Entonces no, esa no. Sí. ¿Entonces antes que sí? Sí. O sea... ¿O no? ¿Antes que no que sí? Sí. Vale, no. ¿Antes que no? Antes que no. Vale, lo dejamos así. Dime un pueblo donde te gustaría ir. A Menorca. A Menorca, muy bien. ¿Y una ciudad del mundo? Nueva York. Nueva York, yo también quiero ir a Nueva York. ¿Te gusta vestirte de fallera? Sí, me encanta. ¿Quién te hace los trajes? Álvaro Moliner. Álvaro Moliner. ¿Y quién te peina de fallera? Carles Ruiz y a veces mi peluquera particular, Cristina. Ah, muy bien, Carles que está al lado de Álvaro Moliner, allí sí. En el spa también. ¿Vas a veranear en la playa o en el monte? Una semana a la playa y luego todo el verano que queda al monte. ¿A dónde? A Bronchales. ¿A Bronchales? ¿Y la playa dónde? Es que cada año me voy a un sitio, pero este año a Menorca. Ah, por eso me has dicho que te gustaría ir a Menorca. Sí. Pillina, ya ha salido, ¿eh? Antes que sí. ¿O antes que no? Antes que no. O sea, vale, entonces antes que no a Menorca no. No, sí. Vamos a dejarlo también, que si no nos liamos otra vez. Imagínate, Sandra. Sí, Sandra. Que te eligen de la corte infantil. ¿Qué pasaría? Me encantaría, sería mi sueño hecho realidad. O sea, que si el jurado dice que vas a ser de la corte infantil, ¿tú le dices que sí? Sí. O sea, que no le vas a decir, no, yo no quiero ser, yo sí que quiero ser. Sí. Vale, sí. Sí. Entonces, antes que no, no. No. No, sí. Sí. Entonces, si el jurado dice que sí, ahora sí. Sí. Cambiamos la canción, ¿no? Sí. Muy bien, Sandra. ¿A quién quieres saludar y agradecer lo que estás viviendo? A mi familia, a toda mi comisión y a mi presidente infantil, a mi presidente mayor y a mi fallera mayor. Hombre, pues a todos ellos les mandamos un saludo, por supuesto. Bueno, pues Sandra, felicidades, enhorabuena. Gracias. Pase lo que pase en la fonteta, tú pásatelo muy bien, ¿vale? Sí. Muy bien, me alegro mucho y enhorabuena. Amigos, aquí teníamos a Sandra de La Falla, Eugen Pedro de Luna.